There you go, now you know the only thing I'll ever say is honey, can I stay with you? Para empezar, cuando entré a la orquesta, yo no quería. Yo estaba, tenía como, ¿qué serán? 12, 11 años. Entonces, mi mamá fue la que decidió meterme aquí a la orquesta. Entonces fue como que, bueno, está bien, ya voy. Y en cuanto llegué, la directora que en ese entonces había, me metió a arpa el primer día. Y toqué arpa más o menos como por un año, luego ya no hubo maestro y luego así. Y luego, pues ya el maestro Oscar me dijo que si prefería cambiarme de instrumento y que cuál. Y yo le dije, pues sí, o sea, porque pues ya era la única niña que estaba en arpa. Entonces dije, bueno, yo quiero tocar flauta, pero yo hablaba de flauta dulce, porque yo no tenía como tanto panorama de todos los instrumentos que había. Y la verdad creo que no me equivoqué, o sea, aunque fue curioso que no entré como a la flauta que quería, pero fue algo que realmente me gustó, porque pues como instrumento solista es maravilloso, tiene un sonido muy lindo cuando es bien tocada, tiene varios solos, tiene un sonido bastante dulce. Entonces poco a poco, al introducirme más, a saber cómo tocarlo, a estudiarlo, a fastidiarme, porque no solamente es bonito, o sea, también hay días en los que dices, no, ya, no me sale, ya, me ganó el papel, con puntitos ahí, entonces es como que no. Pero poco a poco vas agarrándole amor a lo que haces. Uno a veces como músico, tal vez, yo aún estoy aprendiendo, al escuchar una canción o una obra, o también a mí en lo personal me ha hecho algo perfeccionista, porque un ejemplo en la orquesta, cuando estás en un concierto y te equivocas, ya, o sea, la orquesta tiene que seguir. Entonces en la vida diaria es como lo mismo, pero personal. Es como, bueno, esto no lo pude hacer bien, pero tengo que seguir. Y es lo mismo para mí como la orquesta, la música y lo que hago diariamente. No me puedo detener. Ni la orquesta se va a detener como las personas a mi alrededor. Pues es otra familia. Definitivamente es otra familia. Es tal vez no hablo con todos, no me llevo al 100 con todos, pero independientemente a la hora de estar juntos, tocar juntos en un teatro, en los ensayos, reírnos juntos, el sentimiento que te da cuando estás frente a un público con toda la orquesta, es como que felicidad, amor hacia todos ellos. Ídolos a las personas que actualmente me han empujado desde el que no sabía nada hasta ahora. O sea, todos los maestros que me han tenido paciencia, que me han enseñado, porque pues ellos realmente me enseñaron desde cero. Y lo que ahora sé es gracias a ellos.